1994 fue extraditado al Perú un hombre de nacionalidad búlgara que tiene una orden de captura internacional por el delito de fraude informático en nuestro país y en las próximas horas será internado en un penal. Se llama Yuli Yuliet Rangelov, es de nacionalidad búlgara, tiene 50 años y una orden de captura internacional por el delito de fraude informático. Se ha detectado un dispositivo adosado en el interior, conectado al CPU del cajero. Procede a desconectarlo. Rangelov fue capturado en Serbia y traído al Perú por agentes de Interpol Lima. Aquí es requerido por el 31 Juzgado Penal Liquidador de Lima. En diciembre de 2016 fue detenido por la Unidad Policial de Robos de la Dirincri cuando operaba en los cajeros automáticos. Robaba gracias a un dispositivo tecnológico que colocaba al interior de los cajeros automáticos. Así clonaba las tarjetas de crédito. Es un mini router. Mini router. Conexión inalámbrica. Ah, sí. Inalámbrica. Inalámbrico. Probablemente. O Bluetooth. Wi-Fi, Bluetooth. O Bluetooth, sí. O Bluetooth, ¿no? O vía Bluetooth. Puede transmitir la información, pero vía Bluetooth. En las próximas horas será internado en un penal y si es condenado, podría cumplir una pena máxima de 4 años y 6 meses por el delito de fraude informático.